Gracias a todos. Tú, ¿qué haces aquí? Hola, Pablo. Por favor, vuelve conmigo. ¿Por qué? Porque te quiero. ¡Mentirosa! ¡Retorcida! ¡Ego, bruja eres! Ya me estás insultando otra vez. ¡Claudia! ¿Qué? Que me dejes en paz. ¿Por qué me gritas? No grito. Hablo fuerte porque tengo las cosas claras. Llevas un mes sin hacerme ni caso. ¡Mentira! ¿Cómo mentira? ¿Verdad? Pero te enteras de que me he enamorado de otra y ahora apareces con él, te quiero. Es un libro. Desahógate, desahógate. Estoy harto de ti. Eres como un grano en el culo, chico. ¿Tú por qué eres tan agresivo? Cuidado. ¿Ah? ¿Te pongas así a bailar? Yeah. Escucha. ¿Pero qué me estás cantando? ¿Está para viajar? ¡Listísimo! Mónica, qué guapa con mi pañuelo. Ay, sí, lo uso un montón. ¿Dónde está mi cartera? ¡Me han robado la cartera! ¡No! ¿Qué? A mi padre la semana pasada le robaron la cartera en este aeropuerto. ¿Cómo, Pablo? Pues sin DNI no se puede ir, Bombón, te tienes que quedar. No. Sí. Vais vosotras solas, hacéis las gestiones y a la vuelta se lo contáis. También tengo el pasaporte. ¿Pasaporte para qué si vas a Canarias? Bueno, siempre llevo los dos por si pierdo uno. Muy bien. Hombre precavido, vale por dos. Seguimos haciendo la cola, ¿no? No, no tengo que hacer llamadas, anular tarjetas, cosas. No, un momento. Vamos a buscarla, que tenemos tiempo. Es verdad. ¿Por dónde entraste? ¿Por ahí? Vamos. Bueno, yo busco por aquí. Por esta zona. Zorra, hija de la gran puta. ¿Eh? Me pongas la mano encima, Pablo, es que te rajo esta cara de travesti peruano que tienes. ¿Te queda claro? Sí, sí. ¿Sí? Que yo te mato. Que a mí la cárcel me da igual. ¿Vale? Vale, 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 vale. Venga, vale. ¡Mónica! ¡Mónica! Nah. Pablo. No, pares. Esta mujer me acaba de sacar una navaja y me dice que me va a matar. Claudia, es muy temprano para empezar con la cosa rara. No se puede. Bombón, que no hagas caso, que es una broma, que es una broma. Que te estoy diciendo que me acaba de sacar una navaja. Claudia, búsquele la cartera. A ver, Claudia, por favor. Búsquele la cartera. Claudia. Claudia, si dices una tontería más, me quedo aquí y nos olvidamos de todo. ¿Estamos? Estamos. Hombre, estamos. Vamos, te lo a juro. Hacer la fila. Es que estoy entre esta mujer hasta los mismísimos huevos. Coño. ¡Estás con una psicópata! Pero ya vas a volver conmigo como siempre. Claudia, que se ha acabado, que no voy a volver contigo nunca. Que eres la peor persona que he conocido en mi vida. Quieta ahí. ¿Yo? ¿Yo? Aquí la víctima soy yo, Pablo. Yo soy la víctima. Y tú y yo ya nos veremos. Claro, a tu vuelta, corazón. Pero dame un beso, no te vayas así. Cuidado. Tranquilos. ¡Ah! ¡Mira la mía! ¿Ya la mido? ¿Ya la mío? Mira. ¡Ya la mido, la mido! Es que tiene mucho mérito estar con una persona así. Tan poco interesante. Tonta, fea. Eso quiere decir que estás muy seguro de ti mismo. Es que ya me da igual lo que me digas, qué bien. Es que es la típica persona que te la presentan y a los dos minutos te has olvidado por completo. Me quito el sombrero contigo, Bombón. ¿Sabes por qué estoy con ella? Sí, por dos motivos. Uno, para darme celos, y dos, porque no puedes estar solo. ¿Pero tú qué pasa? ¿Que eres psicóloga ahora o qué? Estoy con Elena porque con ella todo es fácil y contigo todo es difícil, muy difícil. ¡Cuánta pasión, cuánto amor! Claudia, la vida no es solo empotrarse por las paredes, follar en los portales, ¿eh? Hay cosas sosegadas que están muy bien. Claro, sí. Cuando tengas 80 años, sí. Si es que me da igual lo que me digas. O sea, Elena es cariñosa, dulce, guapa. Pues sí, la belleza es subjetiva. Y la verdad es que tiene un aire a Camilo Sesto. No se parece a Camilo Sesto. Bueno, te estoy diciendo que son dos gotas de agua, pero... Además, Pablo, Camilo Sesto cuando joven era un tipo muy atractivo. Y que consta que yo no quiero criticarla. Es que ni siquiera tiene nada para criticar. Bueno, para alabar tampoco. Oh, sí. ¿Sabes una cosa muy buena que tiene? Que nadie te la va a querer quitar nunca. Y eso en una relación hay que valorarlo. Eso está hecho. Imagínese lo que me dijo. Claudia, por favor, déjame. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué? Quiere decir no puedo vivir sin ti, en otras palabras, ¿no? ¿Usted no se sirve nada más?
No sé qué me pasa, pero tengo el estómago cerrado. Ay, Mónica, relájese. Mire toda la comida que hay, es gratis. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Qué os parece si vamos ahora a la inmobiliaria a dar un adelanto? ¿Eh? Ay, Pablo. ¿Te estás echando atrás? Oye, no es eso. A ver, es que yo todavía no he visto el sitio. ¡Chicas! ¡Bombón! ¿Pero qué haces aquí? Es que no podía estar más tiempo sin verte. Llegamos ayer. Ya, pero no me puedo separar de él ni un segundo. Pablo, ¿me traes un café? Es que estoy agotada. Sí, claro, un café, claro. ¿Venga? Voy. Hola, Elena. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal lo estáis pasando? Bien, muy bien. Anoche me lo follé. Claudia, delicioso. No es verdad. Es una broma. ¿Qué noche? Estoy agotada. Uy, qué rico. ¿Pero qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¡Pero suéltala la pierna a mi hermana! ¡Que le suelte! ¡Suelta! ¡Que me sueltes! ¡Empújela! ¿Qué está pasando aquí? ¡Me ha pegado! ¡Bueno, lo que faltaba ya! ¡Fui! ¡Lo juro! ¿Pero si fuiste tú, Elena? Mónica, ¿tú también? ¡Qué mentirosa! Yo creía que éramos amigas. Yo también. Pablo, fue ella. ¡Alguien del hotel, por favor! Te estás convirtiendo en un monstruo. Pero tú misma. Dígame. Botiquín. Por aquí. Cuidado. ¡Pablo! ¡No, no, no! Cari, tengo sangre. Es un mirillo, si quieres. ¡Qué mujer tan inteligente! ¿Quién es la mala ahora? Perdóneme. Claudia, perdóneme. ¿Me perdona? Dudando de mí, de su hermana. Sangre de su sangre, Mónica, me parece el colmo. ¿Me perdona? ¿Me lo prometes? Bueno, sí. Perdón. Ay, no, me siento fatal de no haberle creído. Está bien, no se preocupe. No, pero esto es una injusticia. Pablo tiene que saber la verdad. Esta gente vio. No, 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 espere, espere, espere. No. Con Elena, defenderse no sirve. Hay que atacar. Ay, sí, pobre, te quemaste. No, no, no. Pobrecita. Y lo de esta mañana, ¿sí? Está todo olvidado, ¿sí? Sí, claro, sí. ¿Y por detrás también? Ahí viene. Qué hermosura. Oye, después quisiera hablar contigo. No, es que no tenemos nada de qué hablar. La novia de tu hijo es más fea que un tiro mierda. Mira la virgen, qué mona. Sí, muy mona. Es que no es ahora, es después. Haz el favor, trae la virgen. Ay, perdona, es que no veo nada.